¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de 271 Podcast. Mi nombre es Luis Key. Y mi nombre es René. Y el día de hoy, mis amigos, tenemos preparado para ustedes un montón de historias, pero principalmente anécdotas personales. Digo, durante un buen ratito hemos estado quemando las historias que muy amablemente todos ustedes nos comparten, pero también pues hemos tenido por ahí alguno que otro comentario que nos dicen, pues bueno, también sus historias, échenoslas, ¿no? O sea, es válido que nosotros también contemos cómo es que caímos en este mundo paranormal. Pues sí, la verdad es que yo, como lo he comentado ya en veces anteriores, caí en este mundo desde niño, ¿no? Cuando me gustaban mucho las películas de terror, como Pesadilla en la Calle del Infierno, y me saltaba a ver la serie esta mexicana que te digo que se llamaba La Hora Marcada, que ahorita si la ves está muy cutre, pero El verla te hace recordar esos momentos en los que pasabas miedo y aún así con ese miedo tú te ibas a la cama y pues ya, a dormir, todo se acababa, ¿no? Nunca fue como que tuviera yo que pasarme la noche en vela para que no me sucediera nada, salvo en la adolescencia, que hice algo que no sé si todavía estoy preparado para contarlo, pero bueno. ¿Sabes cuál es el problema con La Hora Marcada y todo esto? Que ellos todavía no tenían redes sociales y entonces a ellos no los podían seguir como a nosotros, que sí nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como 271, 271 Podcast y en TikTok como 271.podcast. Asimismo, nos pueden mandar sus historias y sus anécdotas o evidencias al correo electrónico 271podcastoficial@gmail.com. No olviden suscribirse, activar la campanita para que se enteren de todos los nuevos capítulos que vamos a tener más adelante. Y bueno, Melisita, estabas con la historia. ¿Cómo fue que te acercaste a este mundo? Cuéntanos. Pues te digo, desde niño siempre viví viendo películas de terror, las vecinas de ahí del andador donde vivía salían a contar sus historias y pues a mí me encantaba eso, entonces nunca lo dejé de ver. Siempre mi género favorito en el cine ha sido de terror, series de terror también, o sea, todo lo que tenga con el terror para mí está increíble. Y fíjate que tuve la oportunidad de ir, me fui de vacaciones apenas y en una tienda en este lugar, era una tienda en donde era como un mundo de fantasía para mí porque había muñecos del Exorcista, muñecos de La Noche del Demonio, de todas estas películas de las cuales soy fan. Ey. Pero pues realmente fui nada más con una maleta chiquitita y no podía comprar nada para poder traérmelo, pero hubiera estado súper chido. Y luego, tengo por ahí entendido que te pasaron cositas extrañas. Me pasó algo muy extraño. Me quedé en la casa de un amigo que se llama Nuno Feyo. Ajá. Y haz de cuenta que es una casa muy bonita, en un barrio súper bonito. Y pues yo tuve la suerte de que me tocara un clima no caluroso, que estuviera frío, no congelándote, pero un frío rico, okay, ¿sabes? Sí. Y esto pasó la segunda noche que dormí en su casa. La primera noche todo normal, pero la segunda noche tuve parálisis del sueño. Y estuvo fea porque yo me vi en la misma cama, obviamente no podía moverme. El cuarto es un cuarto pequeño. Tú abres la puerta, está la cama en medio. Del lado derecho hay una mesita negra pequeña con una lámpara de noche. ¿Sí? Y enfrente hay una puerta, que esa puerta cuando la abres es el closet. Y del lado derecho está una ventana que da al exterior de la casa. Entonces eran las 4:00 de la mañana, porque cuando ya pude reaccionar vi el reloj en mi celular y eran las 4:00. El sueño que tuve, o la parálisis del sueño que tuve, era... No pude ver el resto de esta entidad o persona o lo que haya sido. Solamente veía unas piernas negras. Pero eran negras, así como del color de tu playera ahorita. Sí. Negras totalmente. Y que estaban caminando alrededor de la cama, pero no abajo de la cama. O sea, arriba de la cama, así alrededor de donde yo estaba durmiendo. Dio como dos vueltas cuando yo me pude incorporar. O sea, pero arriba, cuando dices arriba de la cama, así como si estuviera pisando el colchón, sí, y encima de ti, o flotando como en No, pisando, caminando. ¿Qué? Caminando. Entonces, fue bien feo, ¿no? Porque me desperté y dije, ¿qué está pasando? Ajá. Entonces vi el reloj y todo, hice una oración y me quedé dormido enseguida. Ya. ¿Y luego? Al otro día, o sea, la otra noche, vuelvo a tener parálisis del sueño. Esta vez fue a las 6:50 de la mañana cuando me pude incorporar y ver el reloj. Pero en esta ocasión, haz de cuenta que yo estaba como en un cuarto de niño. Ajá. Y en ese cuarto entra mi sobrino y no sé qué broma le hice a mi sobrino. Y mi sobrino empieza a llorar, pero bien feo, así de que vas a ver, te voy a acusar con mi mamá. Y yo así con el miedo de no le vayas a decir, porque mi hermana es de cuidado. Ey. Entonces mi sobrino sale corriendo del cuarto y yo quiero hacer para alcanzarlo y pararme de la cama. Y algo me jala.
Y yo así, no manches, si me quiero incorporar y algo me vuelve a jalar. ¿De dónde te jalan? De los pies. Jalan, ajá. De los pies. Entonces sí fue feo porque estando enredado entre el edredón y enredado con las manos de esta cosa, ajá, pues también fue algo feo, ¿no? Sí se siente feo. Ey. Me despierto bien, puedo incorporarme, checo 6:55 de la mañana. Paso y al otro día, otra vez. Pero esta vez fue a la 1:50 de la mañana. Okay. O sea, ningún horario corresponde a que fuera algo como eventual, ¿no? Sí. Y aquí estaba yo también en una cama diferente, no conozco el lugar. Y estaban dos camas más. En una estaba mi mamá y en otra estaba mi tía, la que ya falleció. Mi tía estaba sentada, mi mamá estaba dormida y mi tía estaba viéndome. Pero me veía de una manera normal, o sea, mi tía no estaba como haciendo nada, nada más estaba existiendo ahí, ¿no? Ok. Y de repente algo me agarra de los brazos y me tira hacia atrás en la cama. Y yo me quiero levantar y me vuelve a tirar a la cama. Y volteo a ver a mi tía y cuando volteo a ver a mi tía sigue viéndome. Y yo intento gritar y nada más era como... Y no podía, ¿no? Sí. Y esa cosa me seguía agarrando. No se veía nada, era como algo invisible, pero algo que me estuviera sosteniendo. Como la película de Actividad Paranormal, que pasan un montón de cosas pero nunca se ve, ajá, la entidad. Sí. Justamente así. Entonces llega un momento en el que mi voz empieza a salir de... Y cuando grito, ¡mamá! Cuando grito así, me despierto totalmente. Pero ya no supe si realmente grité o solamente fue en mi sueño. Porque sí, dije, no, ahorita no va a venir a ver qué está pasando o algo. Pero no llegó. Entonces quiero suponer que grité en el sueño y fue cuando me pude despertar. Oye, ¿y tu tía solamente observaba? Solamente observaba. Sí, sí, sí. Y ya nada más así vamos a descartar. Como dices que no fue específicamente en ciertos horarios en donde uno sí enciende los foquitos. ¿Cenaste tarde o algo así? Digo, porque pues va a haber preguntas obligadas que digan, a lo mejor cenó pesado. Pues mira, todos los días que estuve ahí con ellos, cené pesadísimo. Okay. Comí pesadísimo, pero nunca desayuné. Vale. ¿No? Entonces sí era pesado porque uno de mis amigos cuando estuve allí se llama Shang Po. Y él es él es de China. Entonces, okay, nos invitó a comer muchas veces a su casa. Y su esposa cocinó cocina tradicional de allá. Deliciosa, por cierto. Pero eran así como muchísimos platillos. Muchísimos, muchísimos. Entonces siempre terminabas muy, 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 muy... Era muy vasto el asunto. Muy lleno, pero regularmente cenábamos a las 7. Ok. Entonces también como que había tiempo para que te hiciera digestión y todo el rollo, ¿no? Sí, entonces no habría por ahí el asunto. Bueno, pues... ¿Qué extrañezas, mi Luisito? No, fue feo, pero bueno. Digo, o sea, como introducción al tema está padre, ¿no? Digo, normalmente pues todas las personas que les pasa esto pues se quedan con un sentimiento de desolación, pues cómo me cuido, cómo me protejo. Así como como que te quedas sin saber pues qué pasó, ¿no? Digo, fue de cierta forma un algo choqueante para ti. Pues fue choqueante, lo choqueante no es lo que soñé. O sea, estuvo feo, pero lo choqueante para mí es que hayan sido 3 días consecutivos. Y justo ahorita que llego acá, estoy tranquilito. O sea, yo acabo de llegar anoche de viaje. Entonces yo dormí tranquilo. Bueno, traigo el cuello destrozado, pero en lo que cabe dormí bien, ¿no? Ahora la otra pregunta. ¿Te llevaste algo de protección, Luisito? Solamente el Nuevo Testamento chiquito, que siempre lo ando cargando en la mochila. No me llevé nada más. Tengo amuletos que me ha dado Senyase, pero no me lo llevé. A lo mejor por ahí. Digo, no sabemos, ¿no? O sea, cuando uno está en casita, en su recinto, en su santuario, si así lo quieres ver, pues cuando llegas y tienes la vibración de tu casita muy elevada, pues cualquier cosa se te empieza a desprender, por aquí empiezas a entrar. Pero pues cuando andas fuera... agarrando energías de cualquier tipo, pues ahí es cuando pues más uno tendría que andar cargando. Sí, los amuletos. No, pero fíjate que, bueno, como punto extra, Nuno es fanático del cine. Okay. Y de las cosas antiguas. Ya. Entonces en su casa tiene un montón de figuritas. Tiene a la monja, tiene un montón de figuritas de terror. Entonces, pues yo creo que también por ahí puede venir. Hay muchas energías. ¿No? Espérate, que le acaban de regalar un póster original de la película de La Noche de los Muertos Vivientes, así gigante y todo esto, ¿no? Es hermoso el póster, ¿no? Vaya. Entonces él tiene su casa súper bonita, súper organizada, pero con un montón de figuritas así. Haz de cuenta que en su comedor hay un candelabro con velas rojas y cosas así. O sea, está súper, súper padre su casa. Entonces, pues ahí debe haber impresas muchas energías, pues de todo tipo, sí, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues fíjate que continuando con este tema de lo paranormal.
¿Por qué te hago esta pregunta? Porque te digo que por ahí estuvimos recibiendo un montón de comentarios que decían, pues bueno, cuéntenos ustedes qué les ha pasado de extraño o por qué es que cayeron en este mundo de lo paranormal, ¿no? Y pues bueno, tú ya te has abierto bastantito con un montón de experiencias y de historias y pues bueno, en esta ocasión pues me toca a mí, ¿no? A ver. Bueno, pues lo mío no fue como que algo tan paranormal lo que me llevó a este despertar, digamos, espiritual. Si hemos de remontarnos a mi historia, yo tengo que decir que mi despertar espiritual empezó desde el día que me divorcié. Porque a partir de ahí, pues, haz de cuenta que pues, yo tenía pues, el típico mapa mental, ¿no? De que pues, te casas, vas a tener tu familia y el montón de planes que haces a futuro, ¿no? Pues resulta ser que pues, en los planes de Dios pues, había una vertiente en donde ese matrimonio no tenía que funcionar. Y entonces, haz de cuenta que yo, terminando esa relación, pues me sentí como caballo desbocado, ¿no? Después de 10 años más o menos invertidos en una relación, yo quería tener hijos y tener familia, y pues sales de ahí y dices, puta, ¿qué hago, no? Sientes que el mundo se te acaba y quieres conocer a medio mundo en poco tiempo. Y pues poco a poco te vas, como que tú solito te vas calmando y vas cayendo en cuenta de que pues tampoco se trata de que con la primera persona que te enroles ya con esa vas a hacer familia. Entonces, el chiste es que por ahí ando deambulando un par de añitos. Incluso salí de aquí del país, anduve deambulando por Canadá y Estados Unidos. Hasta que llega lo de el encierro este de años pasados. Y pues resulta ser que pues mi abuelita pues cae en cama. No precisamente por el virus este que anduvo afectando a todos, sino por otras cuestiones. Pero el hecho de que habíamos estado como que en una emergencia sanitaria pues hacía muy complicado los servicios de salud en cualquier lado, ¿no? Entonces, cuando eso toca, pues nos toca en casa recibir a abuelita y a toda la familia. Y hubo un momento en donde estaba todos alrededor de ella porque pues los signos vitales estaban muy débiles y pues era como que inminente que ella estaba muy mal. Y yo hasta me molesté porque pues vi mucha gente ahí, me engenté y me fui. Al poco rato, como a la hora, ya se habían ido todos, ya era tardecito. Y fue cuando me acerco con ella y le toco la mano, y cuando le toqué la mano, haz de cuenta que a partir de ahí como que sientes algo en el pecho, ¿no? Y es una emoción, es un sentimiento que sientes y en automático ya te vienen imágenes a la cabeza en donde, al menos en mi caso fue, ya no la vas a volver a ver, despídete, ¿no? Para mí pues fue un momento de como de electricidad. Tocas a alguien y pum, sientes todo esto y pues bueno, pues ya te despides y abuelita, pues te amo, ¿no? Pues sigue tu camino y un montón de cosas que en el momento salieron. Pero lo que en algún momento escuché de Sadhguru, que dicen que las desilusiones son las mayores bendiciones en tu vida porque te rompen la ilusión. Yo estaba viviendo en un mundo de ilusión, en un mundo muy superfluo, muy vacío, en donde pues yo me guiaba o me basaba a las metas que pues, toda la gente tiene, le inculcan llevar, ¿no? Que la sociedad te inculca que debe de ser así. El éxito de esta sociedad. Por eso es que cuando decimos o criticamos sociedades, es lo que marca esta sociedad. Que no te dice que debes tener salud mental o que debes tener un equilibrio entre vida laboral y profesional y familiar. Sino ahí solamente te dicen éxito laboral y bla, bla, bla. Entonces, cuando se me derrumba el mundo, estas construcciones mentales que mantenían a mi caballito pues andando a galope pues se caen. Y es cuando empiezo a buscar ayuda pues para mí. Y fue cuando caigo en el mundo del temazcal. Bueno, primero que nada caigo en el mundo de la yoga. Mi maestra de yoga me empieza a taladrar muy constantemente una palabrita que era, sé compasivo contigo, ¿no? Sé compasivo.
Hasta que llegamos un cierto día a lo que fue un equinoccio de primavera. Y en ese equinoccio de primavera me invitan a hacer los 108 saludos al sol. Y después de esa ceremonia iba a haber una ceremonia de temazcal. En esa ceremonia de temazcal asistimos a un lugar que está aquí en Fortín. Se llama el Jardín de la Salud. Y el dueño del lugar, el maestro Nemesio, un saludo para el maestro. Él desde toda su infancia fue ayudante de su abuelita que fue partera. Entonces él viene de Oaxaca y cuando dirige la ceremonia del temazcalito en el que yo estuve, pues hace la invitación abierta, ¿no? Pues quien quiera aprender a llevar la ceremonia del temazcalito, pues bienvenido, porque el día que Nemesio se muera, toda esta tradición se pierde y pues qué tristeza, ¿no? Sí. Y entonces pues don Metiche, que andaba buscando algo en qué entretenerse, pues levanta la mano. Y es a partir de ahí que empiezo a conocer todo este mundo espiritual. Buscando ayuda, digamos, para mí, encontré una actividad que sirve para ayudar y dar consuelo emocional a otras personas. Y pues resulta ser que siempre que tú enseñas a alguien más o siempre que tú ayudas a alguien más, estás aprendiendo tú, te estás ayudando tú. Y las bendiciones se te regresan también, eso lo he aprendido también, ¿eh? Y entonces, pues para los que de repente preguntan cómo es que uno cayó en esto, pues esa es mi breve historia, ¿no? Muchas veces, muchos de los que te ven aquí ya platicando sobre esto creen que la vida es bien bonita y que todo ha sido miel sobre hojuelas y que un despertar o una madurez emocional viene de la mano con una vida muy bonita. Y muchas veces, pues no me dejarás mentir, es guamazo tras guamazo tras guamazo hasta que uno aprende a discernir qué es lo realmente importante de la vida. Claro. Lo físico, mundano y material, o el cultivar el espíritu, ¿no? O sea, y ya uno, después de haberse acabado pues todo el alcohol de las fiestas o haberse desvelado todo lo que se pudo, pues después de un ratito ya es que te cae el 20, ¿no? A ti más o menos, como ¿a qué edad vino esta separación entre el Luisito fiestero y el Luis ya ser consciente? Así real, uh-huh. Como 5 años. Pero de que empecé a dejar la fiesta así en alta, uh-huh. Fiesta en alta, te cuento que yo agarraba la fiesta a veces desde miércoles hasta viernes, ¿no? Sí, sí. No es como que me quedara yo en un solo lugar sin ir a bañarme ni nada de eso, ¿no? Pero salía a diario. Uh-huh. Para mí el fin de semana empezaba de miércoles y acababa el domingo. Paso. Sí, solo descansaba 2 días. Incluso cuando iba a la universidad, pero pues uno tenía energía para poder aventarse ese round, ¿no? Ahorita me desvelo, me duermo a las 4 y al otro día ya no aguanto, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que después de mi primer ceremonia fue cuando yo empecé a ver esto de otra manera, ¿no? A que, a ver, o sea, sí puedes tomar alcohol, pero pues también tengo un poquito de límite. Sí. Y fue cuando empecé a dejar de beber. Y ahorita, no bebo mucho. O sea, sí me tomo 2-3 chelas, pero párale. O sea, tuve un límite y ese fue como mi partida hacia ir a una vida mejor en cuanto a tu salud, ¿no? Uh-huh. Porque también ya los años empiezan a pesar y empieza a parecer que ahora me duele esto, que ahora me duele el otro, que ahora tengo esto, ¿no? Y no, deja eso. Las crudotas que antes, pues, no te hacían nada, ahorita tardas 2-3 días en recuperarte, sí, ¿no? Sí, es horrible, realmente. Pues fíjate, Luisito, que todo esto, a final de cuentas, pues es como que vivir tus etapas bien como conforme debes vivirlas, para que eventualmente conforme avanzas no tengas nada que voltear y pues no tengas nada que revivir, ¿no? Pues ya ves que luego de repente se dice que a la edad de los 40 nos vienen ciertas crisis, ¿no? Cuando de cierta edad, principalmente en la juventud, no logramos hacer ciertas cosas, las queremos revivir ya en nuestra adultez, en los 40. Sí, pero fíjate que eso regularmente pasa, o sea, un ejemplo, ¿no? Como mi hermana. Mi hermana formó una familia a muy temprana edad y ya después que sus hijos crecieron y ya son adolescentes todos, bueno, incluso uno ya es mayor,
Ella empezó a vivir esta vida que no pudo vivir cuando ella tenía 18, 19 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, por unos añitos, como 2 o 3 añitos, ella estuvo viviendo como... voy al antro, voy a este lugar. O sea, cosas que a mí ya no me llaman la atención. Porque sí, a mí ir al antro ya no... hasta uno, para mí, a mi vista, a mi punto de vista personal, y no digo que esto debe ser para todos, pero a mi vista personal, alguien de mi edad, ya en el antro ya no se ve tan chido. Ya te ves un poquito ridículo. Porque yo me acuerdo que cuando yo tenía 25, 26 y veía a alguien como de 38, 40, decíamos, ¿qué hacen estos acá, no? Hey, sí. Entonces, pues bueno, pero mi hermana no la agarró larga. La agarró como unos 2, 3 años y ya. Okay. O sea, se curó. Ya. Bueno, vivió esa partecita que tenía por ahí pendiente. Y fíjate que luego tengo amigos que de repente me ven en estas ondas y dicen, ah, no manches, pues qué chido, ¿no? Te ves bien o pues te ves delgado, porque antes yo era más gordito, pues mis emociones me las solía comer. Y pues te ves bien y lo que tú quieras, ¿no? Pero ahí de repente otras opiniones donde dicen, no, pues como que ya se pasó, ¿no? O sea, como que ya de filosofía ya estuvo, como que reintégrate de nuevo al camino del bien, si así lo quieres. Y normalmente, pues esos son mis amigos que están en la industria todavía laboral, ¿no? Yo vengo de la industria farmacéutica, durante mucho tiempo fui representante médico. Y pues ahí la ciencia está... bien clavada, ¿no? Si no tienes evidencia o respaldo científico, pues prácticamente pues eres descartado de todo tipo. Entonces, todas este tipo de filosofías, como filosofía para muchas personas está bien, pero ya llevarla a tu vida diaria, pues como que ya no hace clic el querer tener paz y el desapego al resultado cuando ya estás trabajando y te dicen, necesito que me des el resultado y que vendas tanto o que me traigas tantas recetas, ¿no? Entonces, pues para todas estas personas que de repente no saben cómo lidiar entre un mundo físico y un espiritual, ahí les vamos a dar como que un poquito de claridad, ¿no? Se dice que supuestamente todo, absolutamente todo es energía y que todo lo que piensas te va a afectar en el mundo físico, pero realmente nadie te explica cómo un pensamiento va a actuar en la vida. Exactamente. Entonces, tratando de dar un poquito de claridad, vamos a explicar que si todo es energía, vamos a ponerlos en términos de que todo es agua. Agua en sus diferentes estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso y plasmático, ¿no? Entonces, la energía tiene 4 estados de la materia, vamos a suponerlo así. La energía, en su estado más sutil, en su estado menos denso, Es como si fuera agua en estado gaseoso. El estado gaseoso es como si fueran tus pensamientos. Es algo muy sutil, no se ve, pero aquí está. En alguna parte, en alguna otra dimensión, aquí están tus pensamientos. Lo que te imaginas, aquí está. Okay. Luego, vamos a suponer que esa es una nube, ¿no? Cuando esas nubes se empiezan a condensar, se empiezan a formular gotitas y esas gotas ya se empiezan a sentir en el cuerpo. Esas son tus emociones, ya el agua en estado líquido. Cuando tú ya sientes una emoción, por ejemplo, esas reacciones de agua fría o de agua caliente que te sube o te baja, las emociones ya se sienten. Esas ya están, digamos, de manera palpable o física en tu cuerpo y las vas a sentir como esta agua que sube y que baja. Pero si esta agua, estas emociones que andan por tu cuerpo de repente no fluyen libremente porque tú estás aplicando tensión, porque estás estresado o porque estás bajo alguna especie de presión emocional, haz de cuenta que estas tensiones van a funcionar como cuando en la calle, en las coladeras hay un fierrito y se empieza a atorar la basura. Haz de cuenta que igual estas emociones en algún momento se van a atorar y ya no van a fluir. Y en la ciencia médica normalmente se le va a llamar o se le va a poner el nombre de una itis. Es decir, esta emoción que no fluye se aloja en un lugar, agua que no fluye se estanca, se pudre y en este caso te enferma. Entonces, una emoción que no fluye se va a enquistar en tu cuerpo y va a producir una enfermedad como una itis, esofagitis, gastritis, artritis, todo, absolutamente todas las enfermedades es una inflamación o es una reproducción anormal de una célula. Entonces, un pensamiento se vuelve una emoción y una emoción se vuelve o se puede volver una enfermedad. ¿Ok? Entonces,
cuando las personas están hablando de que voy a decretar salud, pero tienen esta programación pesimista de que siempre que tú pides algo, en algún momento alguien te defraudó, estas heridas se construyen desde los 0 a los 7, 9 años de edad. Claro. Entonces, tú hoy en día quieres ser un adulto próspero y sano, pero cuando tenías una corta edad, alguien te prometió algo y te defraudó. Entonces, en tu corazón está esa herida de traición. Sientes que la vida o que Dios o que la persona que tienes delante de ti te va a traicionar. Y entonces, aunque tú de cabeza o de dientes para afuera digas, yo quiero tener una salud perfecta, si emocionalmente no te crees digno de tener una salud perfecta, o vamos a decirlo, muchas veces con el dinero, muchas personas hablan de abundancia, hablan de querer tener, pero no se sienten dignos de merecer o de recibir, y te das cuenta con la simple respiración. La respiración es un acto de dar y de recibir que no se te cobra, que es absolutamente gratis. Entonces, ¿quién te limita a que hagas una respiración lenta y profunda cuando realmente quieres nutrir tu cuerpo? ¿No? Nadie te limita, pero muchas veces uno solito está programado a no poder recibir, o yo no merezco, o a lo mejor los demás sí, pero como yo no he trabajado, como yo no he sufrido, como es cuando te empiezas a comparar con los demás, dicen, a lo mejor los demás merecen más aire que yo, y tú tienes respiraciones cortitas. Todo empieza desde ahí. Tú podrás decir, quiero tener una salud perfecta, pero si no respiras bien, no vas a tener una respiración diafragmática. Tus intestinos y todo lo que esté en el suelo pélvico va a sentir una cierta presión, porque tus pulmones van a estar presionados, porque no los vas a liberar, porque no vas a saber hacer respiraciones diafragmáticas. Entonces, los pensamientos tienen que ir acorde a tus emociones, y tus emociones están, vamos a decirlo, limitadas por tus heridas de la infancia. Si uno quiere tener un pensamiento sano, sí o sí o sí o sí o sí, hay que tratar o lidiar con las heridas de la infancia. Por eso es que en repetidas ocasiones han salido que en la medicina de repente salen cosas de la infancia. En terapia psicológica. A ver, aguanta, porque aquí creo que se puede confundir la gente. Mm. Tú hablas de medicina ancestral, medicina espiritual, ¿cierto? Sí, claro. Ok. Sí. No medicina. Sí, de la normal. De la normal, sino medicina, digamos, visionarias, en donde se trabajan más como que las emociones o el espíritu y no tanto el cuerpo físico, ¿no? Fíjate que yo quiero hacer un ligero paréntesis y te quiero decir algo. Para mí, el haber hecho medicina fue como asistir a muchísimas terapias psicológicas, porque incluso a veces un poco mejor, porque en las terapias psicológicas, aunque tú digas, tengo confianza y esto, siempre hay algo que tú te guardas. Pero cuando tú haces este tipo de ceremonias espirituales, sí, no te puedes guardar nada, porque todo te lo conoces. Todo tu interior lo conoces tú y nada más que tú. Y esto es como una confesión hacia ti mismo, porque se te empiezan a pasar por enfrente todos esos problemas que a veces incluso ni siquiera sabemos que están ahí, y de repente, ¡pum!, viene el pensamiento, viene la visión, trabajas en esta visión y lo sanas. Ahora, cuando yo tuve una depresión muy fuerte hace algunos años, yo empecé a ir al psicólogo. Por cierto, mi psicóloga se llama Patricia Gutiérrez, y yo te puedo decir que es un ángel en mi vida, porque a mí me ha ayudado muchísimo. Desde la primera terapia que yo tomé con ella, te lo juro que fue increíble, 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 porque no es de las típicas psicólogas que son como muy, ¿cómo puedo decirte?, como muy recto. Okay. Sino tú, desde el primer momento en el que ella abre la boca para empezar a platicar contigo, tú te sientes como en familia o te sientes como en casa, yeah, que te puedes liberar. Sí. ¿No? Entonces, lo que me gustó de ella también fue que yo le comenté que había empezado a hacer medicina ancestral. Y ella me dijo, perfecto, Luis, ¿te ayuda? Sí. ¿Te gusta? ¿Sientes que sí hay un cambio en tu vida? Sí. No es malo. Síguelo haciendo. Cuando regularmente te hubieran dicho, oye, no hagas esto, no hagas el otro. Entonces, mi proceso de sanación espiritual en ese momento fue
una combinación entre ambas, entre la psicología y entre la medicina ancestral. Entonces, te lo juro que fue un match tan perfecto que yo rápido pude salir de ese hoyo en el que estaba inmerso, porque para mí ha sido la peor depresión que he tenido en mi vida. Es que fíjate, lo que dijiste desde el principio hace mucho sentido con el sentirnos juzgados. Cuando involucras a una persona para que sea tu guía, tu terapeuta, pues implícitamente ya lo tienes como un juez ahí, ¿no? O sea, tú siempre te vas a sentir como que el acusado o el observado por la figura de autoridad que sería tu terapeuta. Y lo que dices, en ceremonias con medicina ancestral, pues eres tú contra ti mismo y ya no hay esa parte de que el de enfrente te va a sentir juzgar, te va a juzgar, sino que pues eres tú junto contigo mismo o frente a un espejo hablándote a ti mismo, ¿no? Eso fíjate que es de lo más duro y de lo más difícil que las personas podemos hacer. Yo en mi poca, mucha experiencia me he dado cuenta que el perdón más difícil de dar es el perdón propio o el personal. Tú puedes perdonar al vecino, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, te pueden mentar a la madre, lo que tú quieras. A tu enemigo lo puedes perdonar. Pero hay errores que tú te ves al espejo y no te puedes perdonar todavía, ¿no? Y muchas veces las otras personas nos sirven de espejo o de reflejo para yo en ellas descargar esas culpas que no me perdono, pero que pues siguen estando ahí, me siguen carcomiendo y que a final de cuentas, digo, no digo que en una terapia o una psicoterapia normal o tradicional no se llegue, pero la barrera mental de yo permitirme abrirme y sentirme expuesto con esta persona que apenas conozco, pues a veces sí se lleva un poquito más de tiempo a cuando tú estás contigo misma, ya sea pues en tu ceremonia de medicina o en el temazcalito a oscuras o en una meditación profunda, ¿no? Ahí eres tú contra ti y no tienes a nadie a quien culpar si algo no te sale bien. Entonces, así es. Eso es lo que pienso yo que es bonito de las medicinas, que te enfrenta a ti mismo. Contigo mismo. No. Y ahí el consejo que tú adquieres es un consejo que tú mismo te das. No lo entiendes, ni lo vas a entender si no has hecho medicina. Hasta que tú lo haces, hasta que tú haces una ceremonia espiritual, vas a entender eso de que el consejo que me di a mí mismo fue tal. O sea, mucha gente no lo entiende y dice que es otro tipo de cosas. Pero realmente cuando tú lo vives y cuando te das cuenta de que es difícil hacerlo, difícil hacer una ceremonia espiritual, difícil integrarte, y luego es difícil regresar. O sea, porque va a llegar un momento en el que tú dices, la mayor parte de la gente después de su primer ceremonia dice, ¿sabes qué? Que quizá no lo quiero volver a hacer nunca, me ayudó mucho, pero fue muy feo enfrentarme conmigo mismo, quiero parar. Paras, ¿no? Y de repente meses después es, oye, ¿sabes qué? Creo que lo necesito otra vez. Si lo necesitas, ve. O sea, tampoco uno está obligado a que tienes que ir tal, 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 tal y tal, ¿no? Como que tu corazón te dicta qué es lo que tienes que hacer. Y eso es lo bonito de todo esto. Es que hay dos formas en las que tú puedes sanar, ¿no? Y normalmente, bueno, hay una forma en la que puedes sanar y hay otra en la que pues nada más evitas y das largas, pero realmente no sanas, ¿no? Y la única forma de sanar o curar una herida es atravesarla. Si le corres, pues realmente, pues nada más dejas que se haga más grande o ese monstruo, claro, o esa herida emocional. Entonces, la única forma de tú realmente cambiar ese estado mental es enfrentando la situación. Pero también es muy válido, pues, tener miedo. O sea, la gran mayoría de nosotros enfrentar algo que nos dolió o que fue muy traumático y te proponen volverlo a revivir para disque sanarlo, pues dices, no es chido, no está padre volver a revivir algo que me lastimó. No manches, no es nada fácil. Pero si tenemos que explicar esto,
cada vez que nosotros tenemos alguna experiencia muy traumática, por amor a nosotros, el alma muchas veces se desprende del cuerpo. Por eso es que hay personas que de repente tienen accidentes automovilísticos o de tránsito y se pueden ver ellos desde afuera flotando y viendo el accidente desde abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque el alma, para evitarnos ese trauma del dolor, nos retira del cuerpo, pero después la mente quiere una solución, quiere una resolución del conflicto. Porque todas estas emociones, haz de cuenta que el recuerdo se fragmenta y se guarda en varias partes del cerebro. Y entonces la mente quiere una conclusión para ya darle carpetazo y continuar. Para eso, en teoría, son estas regresiones en donde tú le das una resolución a ese conflicto y dices, ah, pasó esto, pasó aquello, pasó el otro y ya lo puedo cerrar. Pero si tú normalmente lo evitas y lo evitas y lo evitas, haz de cuenta que vas a estar teniendo un montón de casos pendientes de cerrar en tu archivero. Y va a llegar la noche, cuando ya no tienes absolutamente nada que hacer, que ya te estás dispuesto a descansar, te acuestas en tu camita y tu oficinista te va a decir, oye, mira, tengo tantos archivos aquí pendientes de, y todos esos te están cayendo en la noche. Y entonces son los que no te dejan dormir, los que te provocan ansiedad, porque dices, ah, y este tiene tantos años y este ya se me vence mañana. Y entonces uno solito se va prolongando o haciendo que esta agonía sea, pues, más, sea mayor. Sí. Sea mayor. Fíjate que también en lo que te ayuda el despertar espiritual es en no echarle la culpa a los demás de todo lo que te sucede. Y te voy a contar otra experiencia. Voy a ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, porque es parte de mi pasado y te lo voy a resumir, ¿no? Yo tuve una relación, la cual yo estuve muy enamorado, y bueno, por ciertas circunstancias terminó esa relación. Y yo caí en una depresión también bien fea, ¿no? Durante muchos años, René, yo culpé a la otra parte de lo que yo sentía en ese momento. Pero cuando empecé a adentrarme en el mundo espiritual, me di cuenta que yo tuve mucha culpa de todo eso que pasó. Y que la persona con la que yo viví esto, o sea, que ahorita ya tiene su vida hecha, quiero suponer, pues también necesitaba hacer eso para poder continuar adelante, ¿no? Sí. Yo era nada más un escalón más en su vida. Pero yo, en un principio, cuando eso sucedió, ella terminó conmigo. Entonces, para mí fue, no, a mí me hirió, me hizo esto, me hizo el otro. Pero nunca abrí los ojos para ver lo que yo había hecho. Y yo contribuí mucho para que esa relación terminara. Pero eso yo lo vi años después. ¿Me entiendes? Entonces, esa carga emocional que yo traía, no de odio, porque nunca hubo odio hacia esa persona, pero sí había como un poquito de enojo, un poquito de resentimiento. Toda esa carga, después la liberé y se sintió bien bonito, porque yo dije, a ver, estaba yo tan menso que no me di cuenta. Y pues sí, era yo chamaco, ¿no? Te estoy diciendo que estaba yo muy joven. Entonces, durante muchos años cargué con eso, y el poderme haber liberado de eso, de mi pasado, sí es una piedra menos que traes, ¿no? Ya me sentía yo como el pípila, imagínate, ¿no? Entonces ahorita sin esa piedra ahí en la espalda, sí. Pues es mucho mejor, ¿no? Pues es lo que decíamos, o sea, muchas veces nosotros, dependiendo la historia que nos contemos, es el presente que nos permitimos vivir, ¿no? Si, digamos, no hubiera cambiado nada en tu vida y tú hoy en día te estuvieras repitiendo esa historia de, es que por mi culpa esto, por mi culpa aquello, ¿cuántos años no tendrías machacándote, tristemente, tu pobre cabecita con dolores de cabeza diarios hasta la fecha, a como hay muchas personas hoy, porque no se permiten un error del pasado y no se lo perdonan? Entonces, no vale la pena realmente andar cargando piedritas por tanto tiempo. Digo, a ti te tocó aprenderlo a la mala, pues a mí también, ¿no? Digo, después de unos añitos. Y fíjate que algo que comentaste ahorita me recordó un reel que vi, y no recuerdo quién, y estoy que lo busco y busco para darle su crédito. Pero en este reel hablaban en donde problemas de pareja, en donde una persona es la que se da cuenta de las carencias de la otra persona.
Ahorita dijiste algo bien importante. Nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestros propios actos. De nuestros sentimientos también. Y entonces, cuando yo me doy cuenta de la carencia de mi pareja, por ejemplo, no sé, no me pone, no le gusta cocinar, no me... La queja típica, ¿no? No me pone lonche, ¿no? El problema es mío. Porque quien en teoría ahorita se está quejando de que la pareja no le ponga lonche, es, el problema es mío. Pero pues yo a ella ya la conocí bajo esas condiciones y no es nada nuevo. O sea, a lo mejor que ya me cansé de tolerar o de soportar una situación, no quiere decir que yo estuve engañado desde el principio. Yo conocí a una persona bajo ciertas circunstancias que a lo mejor en su momento, por lo que tú quieras, la química que secreta el cuerpo, toleré. Pero llegó un momento en donde no. Y entonces, este autor decía que todo aquello que tú te des cuenta que le hace falta a la relación es lo que a ti te corresponde poner en la relación. Claro. Y vas a decir, ¿cómo? ¿Por qué? Pues si la que no me pone lonche es ella. Sí, pero el que se está dando cuenta de esas carencias eres tú, mi hermano. El que tiene ese detalle eres tú, ¿no? Fíjate que creo que también vi un reel muy parecido donde habla una psicóloga. Y la psicóloga te dice, ¿te molesta que tu pareja deje la toalla encima de la cama? Recógela. ¿Te molesta que un vaso esté mal puesto en la mesa? Recógelo. ¿Te molesta que esto? Hazlo tú. Y la persona dice, pero a ver, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Porque al que le molesta es a ti. Entonces, si a ti te molesta, hazlo porque vas a evitar que el problema se haga grande. Y tú sabes que la persona no lo va a cambiar. Exactamente. Aunque también puedes llegar a hacer acuerdos porque... por ejemplo, cuando yo invito a mi novia a cenar a mi casa o ella me invita a cenar a la suya, hay un acuerdo. Uh-huh. A ella no le gusta cocinar y a mí no me gusta lavar los trastes. Entonces, a mí, yo amo cocinar. Igual. Entonces, yo hago la comida o la cena y ella lava los trastes. Uh-huh. Sí, ¿no? Sí. Eso es lo que pasa siempre. Entonces, llegas a un acuerdo, que no va a ser siempre, ¿no? Pero, bueno. Pero, es algo tan simple como hablarlo, Luisito, porque... Es triste y podrá ser un ejemplo medio ilógico si así lo quieres, pero es como si dijéramos que yo pidiera que tú trajeras una dona para el cabello todo el tiempo. Sí. Es que Luis, o sea, ¿por qué no traes? ¿Por qué no andas cargando una dona para el cabello todo el tiempo, no? Sí. Pues si a mí no me sirve, a mí no me funciona, el que tiene el problema porque necesita agarrarse el cabello, pues es uno. Y muchas veces nosotros andamos queriendo que las demás personas solucionen mis problemas, me solucionen la vida. Y pues, ¿por qué no traes una dona para el cabello tú, no? Claro. Cuando el que la debe traer, el responsable... Pues sí, eres tú. Claro. Ese es el asunto principalmente. Y por eso, Luisito, es que a mí me encantó muchísimo nuestra cultura o nuestra herencia prehispánica. Cuando... Retomando un poquito lo del temazcal, cuando yo me pongo a investigar más a profundidad sobre nuestra cultura, por cierto, por ahí les recomiendo a un antropólogo que se llama Frank Díaz. Este antropólogo está como que reformulando la forma en la que se veía a los pueblos mesoamericanos, ¿no? Él ya le está metiendo también mucha espiritualidad, no solo... chamanería y cosas así como se nos ha hecho creer. Él está metiendo, digamos, unas filosofías ayudado por otros antropólogos que, por ejemplo, triste, pero pues qué chido, que unos antropólogos vinieron de Japón y cuando desenterraron unas figurillas ahí en la pirámide de Teotihuacán, los antropólogos asiáticos, ellos fueron los que enseguida relacionaron y dijeron, están haciendo posturas de yoga. Y para nosotros ves que vemos figuritas y ¡ay! Están bailando o están haciendo. No, están haciendo figuras de yoga. Bueno, entonces, cuando yo me pongo a leer a profundidad nuestra cultura, pues resulta ser que sí nos preparábamos para una batalla, pero no para la batalla que el español dice que éramos como pueblos y que nos agarrábamos a cada rato, sino que nos preparábamos para la batalla o la guerra florida, que es la conquista de... mi cuerpo o de este avatar todos los días, porque tú todos los días te estás enfrentando al tráfico, a los problemas, a los embotellamientos, a que te mienten la madre, a que te ladre un perro todos los días.
Y entonces todos los días vas a estar expuesto incluso también a que te estén hablando aquí los seres con cuernitos y te estén diciendo cosas malas, o los seres con alitas y con su aureola que te están diciendo cosas buenas. A final de cuentas, nuestros abuelitos decían que tú tienes que caminar por el cuchillo de pedernal, en el filito. Porque si te vas hacia un lado o hacia el otro, pierdes el equilibrio. Y te caes. Y esta lengua te puede hacer daño. Por eso es que normalmente ellos a la lengua la representaban con el cuchillo de pedernal o con el cuchillo de obsidiana. La lengua tiene el poder de edificar, o de construir también, o de destruir. Fíjate que, hay una parte en la iglesia, la que a mí me gusta, de la religión cristiana, uh-huh, en donde empiezan siempre el culto con la siguiente frase, ¿no? Yo nací para cumplir el propósito de Dios, el cual es ser bendición donde quiera que esté. Y ahí viene lo bueno. Hablaré palabras de bendición y nunca de maldición, porque en mi boca hay poder. Y entonces también aquí te están diciendo que efectivamente, o sea, tu boca puede servir para ayudar, o tu boca puede servir para destruir, porque puedes meter en problemas a alguien. Incluso te puedes meter en muchos problemas tú por decir cosas que, pues, que ni siquiera son, ¿no? Y fíjate, y esto tiene mucha relevancia con incluso las leyes de la magia, en donde te hablan del poder de la palabra para manifestar. Te hablan también de, pues bueno, en la Biblia en específico, te hablan de en Génesis, cuando Dios estaba formando el mundo físico, te habla de que Dios dijo, ¿no? Por aquí algunos modernos te dicen que la energía se encuentra primero en un estado plasmático, y que para poderla plasmar en la Tierra, después de un rayo, lo que sigue es el sonido. Entonces, para que tú puedas plasmar algo materialmente en este mundo tridimensional y físico, necesitas el poder de la palabra. Y cuidado con lo que dices, porque el bendecir es bien decir y el maldecir es mal decir. Y si nosotros vivimos en un estanque, lo que habíamos dicho como por ahí de 2-3 episodios anteriores, si tú tiras una piedra con una cargada de una buena intención, que pues físicamente no hay esas cosas, pero bueno, vamos a suponer que tiras una piedra cargada de una buena intención y esas buenas intenciones van a generar una onda expansiva, y esta onda va a regresar a ti, sea buena o sea mala. Para nuestros abuelitos, ellos decían que no hay ni bueno ni malo, sino lo que es correcto o lo que es incorrecto. Lo que se siente correcto para ti a lo mejor no se siente correcto para otras personas, pero no quiere necesariamente decir que tengas que vivir en una polaridad buena o mala. No, pues es que eso depende mucho de la percepción de cada uno, ¿no? Para mí pueden ser cosas buenas y a ti no se te hace lo mismo. Entonces, yéndonos a esto, nosotros tendríamos que tener siempre una forma de discernir qué es, digamos, correcto y qué no es correcto. Yo, digamos que una forma facilita que me gusta compartir a las personas que ellas dicen que no conocen su intuición o que no saben de su intuición, les comparto un ejercicio bien sencillito en donde respiran, cierran sus ojitos, hacen dos afirmaciones, una positiva y una negativa, y al final tienen una respuesta. Si se esperan al final del episodio, los últimos 5 minutitos hacemos el ejercicio. ¿El ejercicio cuál? ¿De respiración? El de para preguntarle a tu alma cosas verdaderas. Ok, y cosas. Perfecto. Y mira, René, no sé cómo lo veas, si lo ves bien o lo ves mal, pero a mí me gustaría mucho que también hiciéramos así en un capítulo, uno especial sobre despertar espiritual, y que en ese capítulo pudiéramos hacer la meditación guiada. Ah, ok. La que me gusta, la del temazcal, la donde encuentras a tu niño interior. Esa yo creo que le ayudaría a mucha gente, el simple hecho de que la pudieran hacer en sus casas, ¿no? Sí, de hecho nosotros tenemos ya ahí platicado que en algún momento les vamos a subir material.
nosotros estamos insistiendo, ¿no? De que pues suban su frecuencia, eleven su vibración, trabajen con su sombra, pero pues la pregunta es, ¿cómo trabajo con mi sombra? ¿Cómo subo mi frecuencia? ¿Cómo subo, elevo mi vibración? Pues bueno, pues la idea de esto, pues es también pues darles una forma o una metodología, y entonces más adelantito también les vamos a estar compartiendo, no solo divulgando las historias, sino ya dándoles un poquito de herramientas para que ustedes sepan meditar, sepan distinguir entre su energía corporal, la energía del ambiente, y pues no sé, de repente si quieren algunos tips de cómo tener un área más limpia en donde duermen, porque pues eso es como que de las cosas que más nos llegan, ¿no? De cómo protejo a mi espacio y a mi familia. Entonces, todo esto, si en algún momento quieren algo más específico de rituales de protección, oraciones o demás, pues también échenos ahí un mensajito de qué es lo que les gustaría. Claro, dejen un comentario para que nosotros sepamos también qué es lo que más necesitan. Aparte de las historias de terror, que esas van a ser de cajón por siempre, ¿no? Bueno, no necesariamente de terror, porque las historias del despertar espiritual, que muchos piensan que son... Pueden ser de terror. Que son cosas bonitas. No. Realmente no. No, yo siento que una de las cosas principales cuando alguien decide despertar espiritualmente, la mayor parte de las veces, es porque tocaste fondo. Sí. Es muy difícil que una persona que no toque fondo se interese un poquito por buscar algo que esté fuera de lo que realmente se conoce, ¿no? Entonces, si hay que tocar fondo, yo toqué fondo para poder despertar espiritualmente, y todavía tengo un camino muy largo que recorrer. Muy, muy largo. Yo sé que yo, mi despertar, sí, ok, entendí muchas cosas, pero yo estoy por encimita nada más. O sea, no estoy en el punto que me gustaría estar, ¿no? Y también porque no tengo... Tengo el modo, pero no tengo el tiempo para poder practicar muchas cosas que yo quisiera. Sí. ¿No? De hecho, fíjate que hay muchas personas que de repente te dicen, ¿y cómo despierto? ¿Cómo desarrollo mi don espiritual? Ok. Así como para muy rápidamente, yo preguntaría, hoy en día, ¿estarías dispuesto o te crees listo o preparado para ver no solo ángeles, pero demonios en su forma real? No. Si tu respuesta es no, ¿para qué quieres abrir tu percepción a cosas más allá de lo que ve en tus ojos? Estaba yo escuchando a un rabino que estaba explicando algo de la Kabbalah, y en algún momento mencionaban a los ángeles en la Biblia, que ves que según ciertos profetas, ellos describen a unos seres que tienen cabezas de buey, cabeza de león, una cabeza de águila y una cabeza humana, y que de repente hay unas ruedas que tienen muchos ojos, y que las alas también tienen ojos y demás. Este rabino explicaba que muchas veces cuando tú entras en un mundo espiritual, entras en un mundo de ideas. Es una dimensión en donde solamente hay conceptos, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo tú podrías aterrizar en este mundo físico? Por ejemplo, si yo te dijera, me gustaría tener un objeto en donde me pudiera yo servir café para estarlo bebiendo durante el podcast, ¿no? Una taza. Pero pudo haber sido cualquier taza, pudo haber sido de cualquier forma. Entonces, este rabino decía que cuando los profetas tratan de describir a los seres angelicales o a lo que ven en otras dimensiones, ellos están tratando de describir ideas o conceptos de manera que nosotros los podamos como que traducir de forma terrenal, pero sin que necesariamente lo que nos están escribiendo o tratando de describir, sí, que los vayas profetas a ver igual, sean exactamente esas representaciones, porque volvemos a lo mismo, este rabino marcaba que están en un mundo de ideas, en un mundo conceptual, no es que ya esté algo material y físico. Entonces, todo esto va a depender de la experiencia de cada uno. O sea, tú puedes tener tu despertar espiritual y conectar con un cierto mundo y lo vas a tratar de describir bajo
pues, tus elementos que tengas en ese momento, contrarios a otra persona, no sé, a lo mejor en China, contrarios a otra persona, a lo mejor, no sé, en Europa. Cada quien va a tratar de describir lo mejor que puede estas experiencias, pero como un ser de luz se te va a presentar con cuatro cabezas. O sea, si ahorita en este mundo físico no te puedes explicar algo así, imagínate en un mundo espiritual que va a haber cosas que yo pienso que puedes confundirlas, ¿no? Claro, por decir, cuando Sanyasi y Roberto te dan la introducción cuando va a ser tu primer ceremonia, ellos te dicen, a ver, cuando tu glándula pineal se expande y tu conciencia empieza a vibrar más alto, tú puedes ver a ellos les llaman los guardianes, ¿no? Que se supone son seres que están en esta dimensión también, pero no los podemos ver, ¿no? Uh-huh. Entonces, con este despertar o con esta amplitud de conciencia, tú puedes llegar a verlos y te lo dicen, no se vayan a espantar, porque pues algunos se pueden ver como una figura humana con cabeza de animal. O sea, debemos entender que es algo distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. A ver, con esto te estoy hablando de mis creencias. No quiero decir a la gente que esto realmente exista para todos, ¿no? Ese es mi pensar, eso es lo que yo considero que sí es verdad. Entonces ya depende de cada uno creerlo o no creerlo, pero sí te dan esa introducción para que tú no vayas a espantarte y vas a decir, ah, no me dijeron nada, ¿no? Uh-huh, sí. No, pues es que es importante que te den como que una, pues si bien no como que una advertencia, pero sí te digan qué esperar, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando entran al temazcal, pues como no hay ninguna medicina visionaria, lo que se les dice es que pueden llegar a experimentar malestar físico, ¿no? Y se les dicen los síntomas que podrían experimentar para que por aquí los experimenten, no se asusten y digan, ah, estaba previsto que yo pudiera sentir tal y tal y tal cosa. En el caso de las medicinas, ah, estaba previsto que yo pudiera ver tal y tales cosas, ¿no? Te hace inconsciente. Ya no vas como que a la deriva, sino que te hacen consciente de lo que puedes o no ver. A ver, pero tú dices que no hay ninguna planta de poder ni visionaria dentro de la ceremonia temazcal, pero yo tuve la oportunidad de conectar dos veces con lo mismo guiado por ti, sin necesidad de ninguna planta de poder. Bueno, y eso estuvo, es la meditación que quiero que le enseñes a toda la gente, porque realmente te hace conectar. Bueno, si recuerdas, yo llevé a una amiga que había tenido dos pérdidas familiares muy, muy rápidas, las dos, uh-huh, y ella conectó también. O sea, ella te lo dijo, los pude ver. Sí. Pero a ver, para toda la gente, estas son experiencias personales. No quiere decir que cualquier persona que vaya a tomar un temazcal puede llegar a ver esto. O sea, esto me pasó a mí, le pasó a una amiga y le puede pasar a mucha gente, pero a mucha gente puede que no sea el mismo resultado. Así que no crean que estamos diciendo esto para que cualquier persona que lo tome le vaya a pasar lo mismo. Para estas ceremonias uno tiene que ser bastante cuidadoso, ¿no? ¿Qué es lo que uno busca de estas ceremonias? Normalmente lo acabamos de decir. Buscamos ayudar a la persona a darle una conclusión o a darle un cierre emocional a un pendiente que traían por ahí. Entonces, para quienes les guste la ciencia al 100%, pues ahí les va la explicación científica. Para el cerebro no hay una distinción entre realidad y ficción. Si tú ves algo en el mundo físico, es real, pero si tú te imaginas algo durante un ejercicio de meditación o de proyección, también va a ser real. Entonces, cuando las personas suelen tener una pérdida emocional, ya sea por algún familiar o por algún proyecto, porque pues a veces también así son sus pérdidas, la ayuda de uno es llevarlos a que ellos puedan tener una conclusión. Y normalmente yo utilizo el temazcalito, que para muchos es la culminación como de la rueda medicinal o de la rueda medicinal, perdón, en donde se juntan o convergen los cuatro elementos, y es
hay en donde, digamos que la persona que en una sesión de psicoterapia le puede llevar unas 3, 4, 5 sesiones en agarrar confianza y soltarse, en una sesión de temazcal todo esto es mucho más rápido, porque para empezar prácticamente estás desnudo. Entonces ya rompes una barrera de intimidad en donde prácticamente te estás dejando ver expuesto junto a otras personas. Dos. Bueno, aclaremos que es en traje de baño. Sí, claro, pero prácticamente no traes, pues digamos, el traje, sí, pero, y no, te y lo digo porque la... mucha gente puede interpretarlo de una manera... Ah, no, sí, aquí hay pudor, aquí cuidamos las cosas. Entonces, pero punto número uno, te quitas esa barrera, digamos, social, que es la de protegerte el cuerpo con tu primer armadura, que es la ropa. Luego, dos, vas a estar sudando y vas a estar recibiendo energía del vaporcito de 13 hierbas. Esta vibración al entrar en tu cuerpo va a hacer que esas emociones que habíamos dicho que en algún momento se estancan por estrés corporal, esta energía con el vaporcito se va a mover, se va a desprender y va a hacer que de nuevo fluyan estas emociones por tu cuerpo. Y al moverse estas emociones por tu cuerpo, las personas pueden llegar a experimentar, pues, ganas de llorar, náuseas o incluso, pues, tener ganas de ir al baño. Porque si somos relativamente conscientes de nuestras emociones, pues las vamos a llorar. Pero si somos duros, esas emociones van a querer salir. Y si no quiero llorar frente a otras personas, pues viene la náusea o viene el baño. Entonces, cuando tú rompes, digamos, las armaduras de la persona, que es la ropa, que es la personalidad, y poco a poquito la persona se empieza a cansar porque estás luchando contra el calorcito que hace adentro, va, después de unos ejercicios los vamos ayudando a que se vayan soltando y vayan soltando y vayan soltando. Es decir, durante el periodo que están ahí dentro, yo les voy ayudando a que hagan algunos ejercicios de Reiki, hacen unos ejercicios de respiración, hacen unos ejercicios para que ese vaporcito lo metan en su cuerpecito. ¿Esto qué es lo que hace? Que todas estas barreras mentales que la persona tiene se vayan deshaciendo. Y si así lo quieres, de cierta forma se vayan cansando. Porque el calorcito, el vaporcito te va desgastando. Hasta que llegamos al momento de la tercera vaporización, en donde es un ejercicio de introspección. Y completamente ya rendidos de tanta actividad durante las vaporizaciones previas, la persona sin ese candado mental, sin esa preocupación de que me tengo que estar cuidando, simplemente se abandona y se deja ir. Si le sumas una meditación de conexión a tierra, el ser humano somos felices cuando estamos en contacto directo con la tierra. Y esa sensación de estar abrazado o sostenido por todo un planeta hace que muchas personas, claro, se vayan y se pierdan. Entonces, pues, más o menos por ahí va el asunto. No, trato de no spoilear, porque si les digo con santo y seña de qué se trata y cómo, sí, es la ceremonia, pues es como cuando estamos viendo una película y ya sabemos qué va a pasar, ¿no? De repente me desentiendo y, ay, ahorita que salga fulano ya le pongo atención a la película. Pero a grosso modo es, el temazcal afloja el cuerpo físico para que el cuerpo físico libere las emociones reprimidas, y al liberar las emociones reprimidas hay liberación mental. Esas cargas o esas piedritas que uno anda cargando todo el tiempo, el temazcalito nos ayuda a darnos cuenta de lo pesadas que son, para que conscientemente uno decida dejarlas ahí y ya salir sin esas piedritas extras, ¿no? No, pues claro que sí. Yo lo que te puedo decir es que, como siempre lo digo, yo agradezco mucho el haber tomado temazcal ya dos veces contigo, porque, no, tres veces ya, porque ha sido impactante para mí. O sea, el conectar con ese niño que físicamente ya no existe, pero espiritualmente sigue ahí, uf, es algo de lo más bonito que me ha pasado. Es que
uno tiene que reconectar con uno mismo, carnalito. O sea, tú, por ejemplo, puedes ser de las personas que están atentas con medio mundo, pero pues lo que les decía a todos, normalmente tú tienes tu jarrita de agua y uno siempre tiene la intención de quitarle la sed a medio mundo, pero pues si ya le repartiste agua a todos y te quedas sin nada, ¿tú con qué te quitas la sed? Entonces, muchas personas, el cambio de mentalidad que se busca hacer en ellas es: aprende primero a llenar tu jarrita y cuando esté completamente llena, lo que se le desborde es lo que le compartes a los demás. Y entonces tú con tu jarrita llena puedes quitarle la sed a medio mundo, ¿no? Pero pues primero hay que trabajar uno el amor propio. Pues sí. Pues bueno, para la gente que quiera vivir una experiencia espiritual o un despertar espiritual o simplemente vivir la experiencia de lo que es un temazcal o una ceremonia con plantas de poder, nosotros les podemos pasar los contactos de Senyase y Roberto, que si ven capítulos anteriores, ellos ya fueron invitados a este podcast. Y pues a René ya todos conocen sus redes sociales, así que si ustedes tienen ganas de hacerlo y viven cerca de la zona de las altas montañas, que es Córdoba, Orizaba, incluso el puerto de Veracruz, ¿no? Puebla queda cerca, pues pueden pedirnos los contactos de ellos y pueden agendar una cita con ellos para poder tomar una de sus terapias. Y si quieren un tatuajito, estilo realismo, pues aquí con Luisito, pero también yo creo que pues igual en unos mesecitos Luisito les va a estar compartiendo también su nuevo proyecto, en donde para todos aquellos que quieran un tatuaje espiritual que tenga un significado más, digamos, de conexión personal, pues ya estamos aquí trabajando en un proyectito para que las personas que quieran conectar no solamente espiritualmente con sus animales de poder o con sus estrellas y constelaciones, pues también lo puedan llevar en la piel, pero con una técnica. Así es, diferente. Es otra técnica diferente, y aparte el tatuaje no se hace dentro de mi estudio, sino es en un área natural, obviamente con todo previamente cuidado para evitar contaminación, ¿no? Y darles un espacio seguro también para poder realizar el procedimiento y hacer una ceremonia espiritual en lo que se realiza el tatuaje. Es un proyecto nuevo, va a estar muy bonito, así que estén pendientes de más información sobre este proyecto. También si alguno de ustedes tiene planeado hacer un video o quieren hacer un podcast, pueden contactar aquí en la descripción del video a Viral Films con Juanito Lara, que la verdad es un maestrazo en todo esto de la producción audiovisual. Y pues bueno, amigos, no nos queda más que recordarles que si este contenido es de su agrado, pues lo compartan, activen la campanita y principalmente nos ayuden a generar más contenido enviándonos sus historias, ya sea por redes sociales, en Instagram y Facebook como 271 Podcast y en TikTok como 271.podcast. También por el correo electrónico, manden sus historias o lo que quieran contarnos al correo 271podcastoficial@gmail.com. Y pues bueno, mis amigos, por ahora no nos resta más que agradecerles su tiempo y decirles que no importa lo que les digan, la verdad no está allá afuera. La verdad se encuentra dentro de cada uno de nosotros. Bye.